Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit. Mi nombre es Héctor. Siguiendo con esta batería de videos de la herramienta de HiVision, HiPanel Pro, que son para los instaladores, ahora vamos a ver qué es sitio del cliente, cómo crear, darle propiedades, ventajas, etcétera. Esta es la entrega número 3. En la primera vimos una introducción general para qué sirve HiPanel. En el segundo vimos lo que son los listados de los equipos compatibles para hacer bien cuando ofrezcamos un nuevo servicio. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Le comparto mi número de mi WhatsApp. Si tienes algún tipo de proyecto, me puedes contactar. Retornando al tema, ya estamos en la interfaz, en la computadora, en el navegador, usando HiPanel Pro, y nosotros queremos crear un sitio. El sitio es un nombre que se le puede dar a una agrupación de dispositivos para poderlos identificar. Entonces, me voy donde dice sitios y dispositivos y me voy donde dice sitio del cliente. Me va a salir, estamos dentro del menú principal. Estamos donde dice sitio y dispositivos y tengo esta interfaz. Estos son los sitios que yo ya he creado, pero vamos a crear un nuevo sitio. ¿Dónde? Donde dice añadir un nuevo sitio. Donde dice añadir un nuevo sitio. Hago clic en añadir un nuevo sitio y me va a salir una nueva ventana donde dice añadir nuevo sitio, donde voy a colocar el nombre del sitio, la zona horaria. Sincronice zona horaria. Este es muy bueno. Activa el chessbox porque el NTPR, Network Protocol Timer, para que a través de software el dispositivo que están dentro de ese sitio permanezcan con la hora y fecha adecuada. Seleccionar el tipo de dispositivo es suficiente ponerlo personal. Me voy a la opción de más, donde dice más. Ya coloco el nombre del sitio, Riverfront 2, la ciudad, sincronizado, le pongo personal y puedo yo crear un grupo. Por ejemplo, tú como instalador quieres agruparlos en lo que viene a ser clientes Guayaquil, clientes Quito, clientes Manta, clientes Daule. Son diferentes ciudades, provincias o sectores o zonas donde puedes tener más de un cliente y quieres organizarlos para que puedas identificarlo fácilmente. Crear grupo. Pongo el nombre. Aquí va a crear el grupo y voy a poner aceptar. Pongo clientes Guayaquil, les pongo aceptar y me va a ir ya al entorno del mapa. En esta mapa tú puedes colocar la dirección, el nombre, si está en Google Maps o en este caso yo fui al sitio web de la empresa y coloqué la ubicación exacta porque no me salía de una manera rápida, se me quedaba mucho pensando. Entonces yo copié, pegué y ya me salió lo que viene a ser es en el mapa. Entonces yo puedo darle información, inclusive puedo poner en el último característica, hay una caja de texto que yo puedo poner referencias sobre todo a la empresa. Por ejemplo, el año que le puse el dispositivo, qué dispositivo le puse, nombre del contacto, para que tú puedas identificarlo fácilmente. Voy a retroceder y yo ya tengo mi grupo Riverfront. Pero yo veo en la parte izquierda, que me dice todos desagrupados y el grupo que recién creé, clientes Guayaquil. Pero yo recién creé el grupo y quiero pasar el nombre de mi empresa, Bit Seguridad, que está en el limbo, que no pertenece a ningún grupo, que pase a clientes de Guayaquil. Clientes Guayaquil. Yo me voy a mi mapa del sitio, ¿verdad? Estando en el mapa del sitio, yo voy a presionar es editar. Editar. Yo voy a presionar editar para poder es editar grupo, editar un grupo y poderle espasar el sitio Bit Seguridad
aquí están todos los grupos, te dicen desagrupados, ahí están todos los grupos desagrupados. Yo voy a seleccionar, el único que está agrupado es el de acá. Yo voy a seleccionar a través de checkbox y lo paso a grupo clientes de Guayaquil. Clientes de Guayaquil. Entonces, yo ya tengo en esta oportunidad, es en clientes de Guayaquil, yo ya dispongo de los dos, Riverfront y BitSeguridad. Espero que te haya gustado. Dale características como nombre, dirección, nombre del contacto, fecha. Le puedes poner en la caja del texto. Recuerda que si no te coges la dirección, puedes irte a Google Maps, copias la dirección, la pegas. Puedes crear un grupo con respecto a la provincia, al estado, para que sea más fácil poderlo localizar. Espero que te haya gustado. Saludos de Guayaquil, Ecuador.